Oyentes. El ídolo del rock, Jimi Hendrix, dijo para la revista Life en 1969, la música es una cosa espiritual en sí misma. Puedes hipnotizar con la música y cuando tienes a la gente en su punto más débil, puedes predicar a su subconsciente lo que quieras decir. Hendrix estaba satisfecho porque él podía controlar la mente con su música. Este poder está reconocido. Rock idol Jimi Hendrix told Life magazine in 1969, music is a spiritual thing of its own. You can hypnotize with music, and when you get people at the weakest point, you can preach into the subconscious what we want to say. Hendrix was satisfied that he could control minds through his music.
William Friedkin, que hablabas tú, el exorcista, era una persona que había venido del mundo del documental. Y su primera película, o una de sus primeras películas, French Connection, lo demuestra. Además, si tú la vuelves a ver hoy en día, aquella, digamos, retrato de la policía neoyorquina, es como muy, muy documental. Y yo creo que le funcionó muy bien a... además, la vi hace muy poco, El Exorcista. Es tremendo, El Exorcista. Sí, sí, es una película... Sé que ha habido mucha polémica a propósito de algunas escenas que cortamos de la película, sobre todo por la última escena. Mi opinión como intérprete de este material es que sobraba. Pero en cierto sentido, sí era necesario, Bill. Sí. She seemed fine. Many people... Mucha gente aún hoy entiende El Exorcista como una película pesimista. Yo creo que la escena del libro con Kinderman y el padre Dyer permitía decirle al público: tranquilos, no pasa nada, el padre Dyer. Dios está en los cielos y nuestro mundo está a salvo. Creo que eso hubiera sido bueno para la película. Yo no quiero dirigir como a la gente le gustaría, porque para mí es algo que ya queda explícito. La gente creía lo que veía en la pantalla. Algunos podían tener una interpretación distinta de lo que veían. Eso siempre te ha molestado y a mí me ha regocijado, francamente. Todo el que ve la película se lleva de ella lo que ya traía consigo. Yo no quiero que piensen que acaba ganando el diablo. Pues yo diría más bien que, ¿cómo pueden pensar eso?